Actos de vandalismo puro se registraron el pasado jueves en los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este caso, no hubo otra alternativa más que aplicar la ley y 15 personas fueron legalmente detenidas por su participación. Así lo afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien informó que los presuntos responsables seguirán bajo proceso a pesar de haber pagado una fianza. Los que detuvieron y que ya están todos libres bajo fianza se calificaron de legales. Ya rindieron sus declaraciones preparatorias, se fijaron fianzas de 50,000 pesos en efectivo. Se va a iniciar un proceso y de resultar culpables se van a aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley. Estas personas dicen que hacen uso legítimo del derecho a manifestarse. Sin embargo, el artículo 6 de la Constitución mexicana señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial, solo en el caso de que se registre ataque a la moral, se provoque algún delito o perturbe el orden público. La protesta no está criminalizada. Lo que sí está criminalizado es el acto vandálico de destrucción. El gobierno federal ha garantizado la protesta, el gobierno de la ciudad ha garantizado la manifestación de ideas. Lo que ni uno ni otro gobierno pueden garantizar es el que se generen daños, de que se altere el orden público, etcétera. Y es que dicen que estos actos no se apegan al orden jurídico de una democracia como la de México. Pues hemos visto nosotros actos verdaderamente vandálicos que no podemos aprobar. Eso no es manifestación de ideas, eso no es protesta, eso es un vandalismo que la ley no lo puede permitir, las autoridades no lo podemos permitir. Esta mañana se entregaron las medallas al mérito judicial y en la ceremonia se reiteró que contra la violencia se debe aplicar la ley sin distingos. Lemic Madrid, Azteca Noticias.